Hola, un gusto saludarles. Soy la maestra Mariela Juana Alonso Calpeño, profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, y voy a presentarles el trabajo denominado Realidad Aumentada para facilitar la comprensión de tópicos de bases de datos. La agenda de la presentación es esta que se muestra. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TICs, actualmente tienen un papel preponderante en la situación actual de contingencia que estamos viviendo. En el ámbito educativo ha quedado más que confirmado el papel, el rol que está jugando para poder dar continuidad al mismo. Y no solamente en la educación, sino en cualquier industria, sector, organización, resulta de suma importancia. Dentro del ámbito educativo resaltan las TICs por cuatro características específicas. La primera es que ofrece una gran capacidad de comunicación visual y auditiva. Después ofrece un acceso a innumerables recursos digitales. También forma parte de la práctica cotidiana de interacción social y además forma parte de las competencias requeridas en el ámbito social y laboral. Tanto la realidad virtual como la realidad aumentada han sido mencionadas como tecnologías que pueden y tienden a ser muy utilizadas en la educación por el impacto positivo que pueden lograr en la misma. Así lo menciona el reporte Horizonte Edición 2016 para la Educación Superior, así como la revista EduTrends que emite el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey en su edición 2017. Bueno, la realidad aumentada es una tecnología que sobrepone información digital a la realidad mediante un dispositivo. Este dispositivo es un smartphone o una tablet o una computadora y tiene cuatro niveles de desarrollo. El nivel cero funciona a través de hiperenlaces, a través de código QR, en el que a través de la cámara del smartphone podemos leer ese QR y ese nos redirecciona a una página específica. El nivel 1 incluye el reconocimiento de patrones en segunda y tercera dimensión. Es el tipo de realidad aumentada o el nivel que funciona a través de lo que se denominan marcadores. El nivel 2 funciona o utiliza el sistema de posicionamiento global o GPS. Y finalmente el nivel 3, que ya es de tipo inmersivo, utiliza herramientas adicionales a ese dispositivo inteligente. La realidad aumentada presenta varias ventajas. De acuerdo a lo que mencionan estos autores, van desde que mejora el aprendizaje y la enseñanza al proporcionar un aprendizaje significativo que además resulta con la ventaja de ser ubicuo, es decir, desde cualquier lugar podemos aprender. Y además posiciona, por lo tanto, con estas características a los estudiantes como entes autónomos, activos, creadores y receptores de ese conocimiento enriquecido, porque además no solamente es la manera tradicional de explicar, sino ahora utilizamos herramientas adicionales que resultan atractivas para ellos. Sin embargo, las limitantes de la realidad aumentada, entre muchas de las que podrían mencionarse, se encuentran el que el número de aplicaciones móviles para temas específicos es limitado. También hay dificultad en el manejo de contextos específicos, falta formación o capacitación entre el profesorado y por ello no se han podido aplicar a diferentes ámbitos de conocimiento o áreas de conocimiento. Y asimismo, también diversos autores mencionan que faltan estudios que corroboren el impacto en el proceso de aprendizaje. Y es en búsqueda de poder aportar tanto a temas o contextos o áreas de conocimiento específicos en las que podamos ver cómo se aplica la realidad aumentada y también buscando corroborar con los resultados de este experimento, el impacto que tiene en el proceso educativo es que surge este proyecto. Por ello, el objetivo de la investigación es básicamente
desarrollar una aplicación móvil con sistema operativo Android que utilice el nivel de 1 de la realidad aumentada para determinar la comprensión de temas de migración, réplica, espejeo y monitoreo de una base de datos. La metodología se divide en dos partes. En la primera, en la que aplicamos para el desarrollo de la aplicación, y la segunda, ya en el uso de esa aplicación por los estudiantes, qué impacto tenía dentro del proceso de aprendizaje. Para tal situación es que se implementó un experimento puro con manipulación de una variable independiente con un grado de manipulación de presente o ausente de la misma. El desarrollo de la aplicación incluyó 6 etapas. Para el diseño de la aplicación, antes debió hacerse un levantamiento de requerimientos que consistió básicamente en ver cómo íbamos a abordar los diferentes temas y qué requisitos de conocimiento tendrían que estar inmersos en la misma. Después se diseñaron los marcadores, 4 específicamente para cada uno de los temas. Después se procedió al diseño de los modelos 3D que se requerían para que cuando se active el marcador aparezcan en pantalla, como se muestra en los ejemplos que se presentan a un costado. En la fase 4 se llevaron a cabo el desarrollo de las funcionalidades propias de la aplicación móvil. Posteriormente se integró el material multimedia, que fueron básicamente material de tipo didáctico. Y finalmente, la integración de los modelos 3D y la funcionalidad de la aplicación móvil, así como del material didáctico. Para poder lograr la aplicación, que como les mencionaba, se muestra a un costado, se utilizaron Unity, Euphoria, Blender, C# y Adobe Photoshop. Bueno, cabe mencionar que para 4 temas específicos se debieron crear 16 escenarios 3D, un marcador para cada tema, es decir, 4 marcadores, y se tuvieron que crear 10 archivos de tipo imagen y 10 videos. Los tipos archivo de imagen eran mapas conceptuales, infografías, diferentes recursos didácticos para mostrar la información de manera teórica, y los videos era para la parte práctica. Y como primera conclusión, antes de que lleguemos a ese apartado, podemos decir que si tan solo para 4 temas tuvieron que desarrollarse todos estos materiales, pues realmente implica tiempo y de tener expertise en el área para poder desarrollarlos en menor tiempo. En cuanto a que pudiésemos comprobar el impacto en el proceso educativo, se llevó a cabo un experimento de tipo puro, como había mencionado anteriormente, y consistió en las siguientes fases. Bueno, se seleccionó la materia de administración de base de datos, porque en semestres anteriores, en estos temas específicos de migración, réplica, monitoreo y espejeo, los estudiantes habían mostrado un bajo rendimiento. Esta materia se imparte en el 7º semestre de la Ingeniería de Sistemas Computacionales, y en el momento en que se realizó el experimento, había 20 estudiantes entre 21 y 23 años. Todos contaban con smartphones. El teléfono que tenía menor rendimiento, características, era uno con sistema operativo Android versión 5.1 y con 1 GB de memoria. Y se estableció como variable independiente el medio de aprendizaje, es decir, la propia aplicación. Para poder llevar a cabo el experimento, el grupo de 20 se dividió en 2 de manera aleatoria. A uno se le denominó el grupo experimental, es decir, el que contaba con la aplicación móvil, y el otro llamado de control sin ella. Para verificar el impacto en el proceso educativo o de aprendizaje, se utilizaron 3 instrumentos. Primero, una guía de observación con la que se midió la percepción del docente. Un segundo instrumento fue el de una encuesta en línea que debían contestar los estudiantes que habían utilizado la aplicación. Y finalmente, para medir el impacto en números, digamos de una manera cuantitativa, consistió en la aplicación de un examen de conocimientos que se dividió en varios rubros, como mencionaré más adelante. En cuanto a la percepción del docente acerca del desempeño de los estudiantes a través de la guía de observación, básicamente se midieron 4 aspectos.
si podían reproducir el proceso de acuerdo a lo que habían aprendido de manera teórica contra lo que habían o lo que estaban aplicando de manera práctica. ¿Cuántas dudas surgían en el proceso, pero no en cuanto a poder llevar a cabo la práctica, sino en cuanto a los resultados que podrían estarse obteniendo o por qué alguna cosa no arrojaba el resultado que se esperaba? También se midieron las inferencias con respecto al desarrollo de la práctica, es decir, cuántos estudiantes decían, ah, pues es que puede pasar tal cosa si hago esto. Es decir, ya reconocían una causa-efecto al llevar a cabo el proceso en cualquiera de las actividades mencionadas anteriormente. Y pues la práctica, si había sido exitosa, es decir, la habían completado o no habían logrado en el tiempo establecido poder llevarla a cabo. Como puede observarse, los estudiantes que obtuvieron mejores resultados en este primer instrumento fueron los que utilizaron la aplicación móvil. En cuanto a la percepción de los estudiantes con respecto a la aplicación móvil, se midieron 4 rubros. Si ellos lo consideraban útil, si sentían que tenían autonomía de aprendizaje, si se sentían motivados y si se sentían satisfechos en cuanto al logro obtenido. Bueno, el rubro que mejor salió calificado fue el de autonomía, lo que corrobora el hecho de que los estudiantes realmente, al sentir que pueden contar con la información en cualquier momento y en cualquier lugar, se sienten libres de aprender y cuando están más dispuestos para ello. Los otros rubros salieron igual en calificación. Fueron 8 estudiantes los que lo consideraron útil, que les resultaba motivante y que se sentían satisfechos con el resultado después de utilizarla. En cuanto al impacto en el proceso de aprendizaje y la aplicación del cuestionario de conocimientos, puede observarse también que los que salieron mejor calificados fueron los del grupo experimental. Aquí el examen se dividió en 4 rubros. En cuanto a la parte teórica, si podían identificar los pasos del proceso y los podían ordenar, por ejemplo. Y también el otro rubro era si podían comprender o explicar con sus propias palabras qué sucedía en cada uno de los pasos llevados a cabo. Es decir, de esta manera podríamos identificar si sí si tenían un aprendizaje significativo, si sí estaban comprendiendo el para qué y el por qué. Y esto nos dio una visión de que pues sí estaban teniendo ese aprendizaje significativo, que era lo que estábamos buscando, el indicador que estábamos buscando. Asimismo, si podían recordar el proceso que habían llevado tanto en la parte teórica como en la parte práctica y finalmente llevarlo a una hoja y ordenar esos datos. Bueno, vuelvo a repetir, aquí obtuvo mejores resultados el grupo experimental. A manera de resumen, estas dos gráficas presentan la percepción general después del uso de la aplicación, en la que los estudiantes consideran que el 80%, al menos así lo considera, que la aplicación les fue útil, motivante y que, les hacía sentir satisfechos con el resultado obtenido. En cuanto al proceso de captura de información y de procesamiento, podemos decir que el grupo experimental tuvo mejores resultados, ya que su promedio en general fue de 9 con respecto al del grupo control, que fue de 6. Bueno, las conclusiones que se desprenden con respecto a el desarrollo de este trabajo, primero puede mencionarse que el grupo experimental obtuvo resultados un 30% mejores con respecto al grupo control en lo que respecta a el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, resulta indicativo de que podría ser útil para otras asignaturas. Asimismo, aunque el grupo al que se aplicó el experimento es reducido por las condiciones, que es una sola materia para la cual se ha desarrollado la aplicación móvil, nos sirve para corroborar que sí tiene un impacto en el proceso de aprendizaje y que sí genera curiosidad, es decir, y eso resulta motivante, asimismo que hace a los estudiantes los hace sentir autónomos en el proceso de cuando ellos deciden aprender o es el mejor momento.
y que lo hacen de manera ubicua y eso les genera una gran ventaja. Logramos el cometido, que fue de las limitantes que se habían identificado, pudimos agregar una aplicación móvil con realidad aumentada en un contexto que no se había abordado. Esto es específicamente para una materia de administración de base de datos, en la que los temas son muy representativos, porque primero necesitan ver de manera gráfica cómo se lleva a cabo el proceso, comprender qué es lo que se afecta en cada uno de ellos y el que ellos lo pudieran reproducir y que además lo pudieran expresar, pues ayuda también a corroborar el hecho del segundo punto que estábamos buscando, que era el de medir el impacto que tenía en el proceso de aprendizaje. Y aunque, bueno, vuelvo a repetir, la principal restricción que tuvimos fue la del número de personas, como trabajo futuro se buscará aplicarlas a otros grupos a través del intercambio de aplicaciones con otra institución que esté desarrollando temas relacionados a la ingeniería de sistemas, o bien con temas de ciencias básicas, que son las que se cursan durante los primeros semestres, y con esto ampliar el espectro y poder incrementar el número de estudiantes y poder corroborar o rechazar la hipótesis que en ese momento pudiese surgir. Esta es mi exposición hasta este momento, y pues si alguien gustara acercarse para posteriormente trabajar en temas relacionados, pues estoy a sus órdenes. Agradezco su atención. A continuación muestro las referencias de nuestro trabajo. Asimismo, agradezco nuevamente su atención. Muchas gracias.